Autoservicio Susi de Carlos Correa te está ofreciendo artículos de limpieza, comestibles, bebidas frescas, pastas, yogures, panes, cigarrillo y mucho, pero mucho más. Autoservicio Susi te acerca. No toquen nada, no es una falla de video, pero para hablar de él solo hace falta el sonido. Sonido amplificado que hoy parece ser muy sencillo de conseguir. Hay muchas empresas, hay parlantes amplificados y ahora incluso hay parlantes Bluetooth sin cable, con potencia, increíble. Pero Carlitos Andrade estaba en otra época, otro momento, donde todo tenía que empezar a hacerse y él lo empezó para que hoy otros lo continúen. Y esas personas como Carlitos, que son los que empiezan un camino, se los llama pioneros. Un pionero es alguien que toma un compromiso de hacer algo que todavía nadie hizo, que no dimensiona la posibilidad de éxito, sino que evalúa la necesidad de hacerlo. Primero, Carlitos Andrade fue el hombre del sonido amplificado, de la publicidad callejera, el que estaba en los actos, en los eventos, en los bailes, el que seguramente cargaba y descargaba sus parlantes, conectaba los cables, sostenía los micrófonos, elegía la música y ponía los discos. Pero acaso el gran paso de Carlitos fue pensar la radio en América. Crear una radio cuando nunca trabajaste ninguna debió ser algo así como pensar en que la Tierra es redonda cuando ni siquiera conoces el espacio. Pero los pioneros, los visionarios, tienen un gen particular, ese que los hace enfrentar cualquier desafío y no parar hasta conseguir lo que se propusieron. Cuando por fin llegó la democracia para quedarse en nuestro país, también llegó la radio para quedarse en América. Carlitos Andrade la hizo realidad. Fundó la primera radio de la ciudad. Y a partir de ahí, la historia de este pionero estaría cruzada por la comunicación, el entretenimiento, la formación de locutores, conductores y periodistas. Porque Radiorama, una radio que antes de ser FM, llegaba por un cable negro de dos polos a conectarse a un parlante receptor colgado de alguna pared de la casa, fue además de un medio, una escuela. Y así son los pioneros como Carlitos. No solo emprenden proyectos que marcarán un hito, sino que son capaces de guiar, educar y formar a muchos hombres y mujeres que luego de él continúan siendo los pilares de la comunicación social de América. Se vende en el barre alfombra marca Yelmo, impecable estado, 120 pesos, 20 metros cuadrados de alfombra en buen estado, 5 pesos el metro, un regulador de corriente. Los móviles en vivo y en directo mediante conexiones imposibles, las transmisiones de fútbol desde algún techo o un pedazo de tribuna, las entrevistas novedosas, históricas, el relato de la vida misma, el estar presente en cada casa de América, esos son logros que abrieron puertas y marcaron caminos. Y por eso hoy, acá, homenajeamos a Carlitos Andrade, por visionario, por emprendedor, por talentoso, por maestro, por dar cientos de oportunidades sin esperar más que el éxito del otro a cambio, por no haber bajado los brazos, por haber enseñado a comunicarnos, por habernos conectado, por la creatividad, por haber sido la primera red social, por haber sido protagonista de cada evento importante, por haber sido la gran banda de sonido de esta película que es La Vida de América.